yo soy Fabio y el día de hoy quiero hablarles de un tema que es un poco álgido. Tiene que ver con toda esta retroalimentación que el mundo nos da con respecto a que ya se acabó. No hay más calentamiento global, el voto por la xenofobia, todo esto que está ocurriendo en diferentes partes del mundo que tiene que ver con la discriminación hacia los demás, con no conectarnos, todo lo que tiene que ver con seguir contaminando, seguir consumiendo, seguir... Ese grado de información que de repente llegue, que de repente cuando eres una persona como yo, que de repente está como observando el mundo y queriendo aportar algo, en general hace que crezca una sensación dentro de ti de desesperanza profunda. Y eso fue lo que me pasó hace poco. Hace poco yo estaba como, yo siempre me he dedicado a esto de la terapia y me encanta. Y me encanta como creer que con esto hago un pequeño granito de arena para que el mundo cambie, para que sea mejor. Pero de repente con toda esta información que ha habido con respecto a situaciones complicadas de la vida, lo que me empezó a dar es como este desgane, estas ganas como de ¿para qué? O sea, ¿para qué doy terapia? ¿Para qué doy talleres? ¿Para qué la gente que genera conciencia? Si al final de cuentas, pues todo se va a acabar y no sirve para nada y vamos a acabar en un apocalipsis mundial. Y entonces me di cuenta de algo, porque justo en esos días cuando yo estaba con esta sensación, tuve una paciente que estaba exactamente igual que yo. Ese tipo de cosas nos pasa mucho a los terapeutas, no se los van a decir, pero es real. Que de repente te refleja algo. Es como, claro, hay una parte en la cual tener esperanza, con toda la seguridad, o sea, tener esperanza sabiendo que ahora tenemos presidentes del mundo que son conscientes ambientalmente y los empresarios están empezando a cerrar las fábricas que contaminan de más. Y eso es... tener esperanza, más que ser una esperanza como tal, es tener una seguridad. O sea, estamos seguros de que ya con la conciencia que se está generando, entonces ya va a haber un cambio mundial. Pero eso no es tener esperanza. Tener esperanza tiene que ver con ver todo lo que puede pasar malo, ver todo lo que está en contra, no tener una razón de por qué las cosas podrían salir bien y aún así apostarle a que puede ser que sí, porque al final de cuentas es lo único que puedes hacer. Y pasan muchísimas circunstancias de vida, o sea, yo te estoy poniendo a nivel global, pero lo puedes poner a nivel como más micro en tu vida. Yo tengo la esperanza de que mi hijo, si yo hago 1000 cosas, le caiga el 20 y entonces podamos trabajar con respecto a esta adicción que está teniendo. Ponerles un ejemplo como de dónde perdimos la esperanza. Yo tengo la esperanza de que si realmente empiezo a hablar de cosas que no he querido hablar y que se me han sido como complicadas con mi pareja, entonces se puede solucionar y podemos solucionar esta crisis que estamos viviendo. Yo tengo la esperanza de que, a pesar de que todo lo que racionalmente veo con respecto a mi empresa, de que tengo que pagar muchísimo en impuestos y en cosas con el IMSS y situaciones como de lo que tiene que ver la economía de la empresa, con todo y eso, yo tengo la esperanza de que si empiezo a mover las cosas y empiezo a echarle ganas, va a salir. A veces es la única cosa que nos podemos agarrar para seguir adelante. Y no es racional. Entonces, yo te invito, cuando te pongas como en este lugar de darte cuenta, porque además cuando me pongo así, el clásico diálogo que yo escucho es, pero es que está siendo realista, no está siendo realista. La realidad es, y la realidad, hay mucha investigación al respecto, depende mucho de la percepción que cada uno tenga. Entonces, no hay una realidad como tal. No puedes tener números duros, fuertes, complicados, y eso no te habla de cómo vamos a estar en 20 años, o cómo vamos a estar en 10, o cómo vamos a estar en 5. Entonces, más allá de usar esa racionalidad en tu contra y ver por qué no, te invito a que la uses como para ver cómo sí y qué te toca hacer. ¿Qué es lo que sí tú harías si tienes un pequeño atisbo de esperanza? Entonces, aferrarte un poquito a ella quizás y hacer algo que no habías hecho antes porque sigues teniendo la esperanza de que las cosas funcionen. Yo soy Fabio Valdés, los invito a que sigan mi página de internet, que es www.evolucionte.com. Ahí ponemos un montón de contenido útil que puede ser aterrizado, nos gustan las cosas prácticas. Entonces, si tú lees como cosas que vienen en esa columna, te pueden dar herramientas que puedes aplicar en tu propia vida. Y también te invito a que me sigas en ideas que ayudan y bueno, nos veremos pronto.